Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a hablaros acerca de XRP y es que vamos a poder llegar a ver a qué precio podría llegar a tener la criptomoneda en el caso de que Donald Trump acabe ganando las elecciones. Y diréis, ¿qué tiene que ver con esto en los precios? Pues bien, básicamente que Donald Trump quiere ser un presidente pro criptomonedas, quiere ayudar a todo lo que viene siendo el sector criptográfico y esto podría llegar a ayudarnos en el caso de contra la SEC, ya que las legislaciones y demás podrían incluso llegar a cambiar. Así que el día de hoy vamos a ver exactamente lo que nos comentan y qué tan alto podría llegar este gran criptoproyecto. Antes de nada, quiero recordaros que en la descripción de este vídeo os voy a estar dejando el enlace al grupo de Doctore Club, un grupo en el cual a día de hoy están intentando traer las mejores criptomonedas haciendo amas con los propios teos para que podamos llegar a conocer a todo el equipo directivo y la verdad que esto es bastante interesante, pero lo mejor de todo ello es lo que acaban de desarrollar, el grupo de Telegram de Club de Gems, en donde a día de hoy están intentando encontrar las mejores gemas criptográficas. ¿Esto cómo funciona? Pues bien, sabéis que a día de hoy Shiba Inu, por ejemplo, ha dado la vuelta al mundo y ha conseguido llegar a crear a muchísimas personas millonarias. Pues a día de hoy lo que han creado es como una especie de herramienta, un grupo comunitario, en donde todas las personas van compartiendo qué cripto les ha llamado la atención, dónde están invirtiendo, de qué manera lo están haciendo, y así con todo. Ello. De esta forma, ¿qué es lo que acaba pasando? Pues bien, que una persona dice: Oye, he encontrado esta criptomoneda, tiene muy buena pinta, fijaros en la gráfica, otros la ven, aconsejan siempre es momento para invertir, si no, y al final lo que llega a ocurrir es que hay varias personas que están compartiendo: de, Oye, pues gracias a ti he sacado un 40% de beneficio, me has duplicado el dinero, he conseguido no sé qué, y todo esto es comprobable, o sea, puedes ver las gráficas, puedes ver cuando mandan las noticias y demás, y me parece interesante. Es como el otro día decían: Oye, acaba de salir esta cripto, he comprado en cuando tenían tan solo 2 o 3 millones de market cap, y a día de hoy está subiendo muchísimo más, fijaros cómo está, y había gente ya luego diciéndole oye que gracias, que había acabado aumentando mucho más, que iba muy bien, y esto creo que es una herramienta muy interesante, así que os dejo todo en la descripción de este vídeo para que le podáis echar un vistazo. Y vamos al lío con lo que viene siendo la predicción de XRP, y hacia dónde podemos conseguir llegar. Como vemos, el expresidente Donald Trump, ahora candidato republicano a las elecciones presidenciales de 2024, ha reiterado su firme apoyo a la industria de las criptos, tanto así que incluso ha estado recibiendo donaciones dentro de lo que era el propio criptoproyecto. Es decir, al igual que otra gente repudia y no quiere saber nada acerca de todas las criptomonedas, Trump incluso ha dado su propia wallet para que le pudiesen enviar dinero y poder seguir apoyando todo lo que era el tema de hacer publicidad, de hacer campañas y diferentes puntos. Como vemos, Trump ha prometido establecer regulaciones más claras y favorables y ha generado debate sobre las posibles reacciones del mercado si gana en su intervención en la recién concluida conferencia de Bitcoin 2024. Trump prometió acabar con las regulaciones criptográficas desfavorables como el SAB 121 que tanto nos ha estado fastidiando. Además el candidato republicano declaró que despediría al presidente de la SEC, Gary Hensler en su primer día como presidente. Hensler junto a la senadora de Elizabeth Warren han atraído la animosidad de la comunidad cripto debido a su postura a menudo Agresiva, y es que a día de hoy, entre tantos problemas que hemos llegado a tener y sobre todo las grandes disputas que están teniendo, mucha gente quiere que acabe siendo despedido, que pongan a otra persona que sea pro criptomonedas y que realmente nos puedan llegar a beneficiar a todos los que estamos por aquí. Como resultado de las promesas de Trump, algunos comentaristas del mercado creen que el mercado de criptos, incluido XRP, podría experimentar ganancias significativas si el candidato republicano gana las próximas elecciones. En este caso, si lo llegan a hacer, podríamos llegar a ver un grandísimo aumento en XRP, puesto que una de las personas que más está frenando a día de hoy al proyecto de XRP y Ripple, que es Gary Hensler, estaría despedido y ya no pintaría nada dentro de lo que es el proyecto criptográfico. Como vemos, solicitamos la opinión de los chatbots de IA, de ChatGPT y OpenAI y Grog para saber exactamente algo acerca de este tema y que realmente nos digan qué es lo que puede ocurrir. Como vemos, Chad Kepet enfatizó la naturaleza especulativa de pronosticar los precios de XRP en función de los desarrollos políticos y señaló que varios factores como el sentimiento del mercado, los cambios regulatorios y la adopción podrían influir significativamente en todo lo que son los precios. La IA proporcionó posibles escenarios que podrían afectar al valor de XRP si Trump aboga por regulaciones más favorables que podría reforzar la confianza de los Inversores y hacer subir los precios de XRP y otros proyectos criptográficos. En un escenario con claridad regulatoria y mejoras moderadas de adopción, ChatGPT proyectó que XRP podría llegar a aumentar a tener un precio alrededor de lo 1.10 y 1.65. Puede que para muchos sea algo bastante ridículo y esperen llegar a tener ganancias incluso mucho más elevadas, pero es que estamos hablando de un cripto que lleva ya bastante tiempo estancado dentro del mismo rango y que realmente nos encontramos en una zona bastante compleja. Llevamos mucho tiempo ya a la baja, llevamos mucho tiempo que no conseguimos despegar y el hecho de conseguir simplemente duplicar el valor de la criptomoneda creo que ya sería algo más interesante con importantes avances regulatorios y una adopción generalizada en el sector financiero, la IA también llegó a sugerir que después de todo ello podríamos acabar pumpeando a 3 o a 5 dólares, incluso ChatGPT nos anticipó que podríamos experimentar un aumento parabólico superando incluso los 10 dólares. Todo esto a día de hoy no se sabe y no sabemos si podemos llegar a tenerlo en algún momento, lo que sí que es cierto que en el caso de que quiten a Gary Hensler se puede llegar a finalizar todo lo que viene siendo el caso en contra de la SEC y esto sí que realmente podría llegar a tener un efecto significativo dentro de la criptomoneda, porque se acabaría todo lo que viene siendo el miedo, todos los problemas que hemos tenido y ya pues podrían llegar a fluir sin ningún tipo de problema ni autoridad regulatoria que se les meta de por el medio. De esta forma diferentes inversores institucionales, ballenas y demás, acabarían añadiendo lo que viene siendo la criptomoneda a sus propias carteras y esto incluso podría llegar a dar pie al hecho de poder tener un ETF en un futuro. Juntando todo ello, sí que es cierto que podríamos acabar cambiando todo lo que viene siendo el camino de esta cripto. Por otro lado, Grog ofrece una estimación más conservadora en comparación con ChatGPT, y es que creo que especula que si Donald Trump gana las elecciones presidenciales en 2024, el token podría llegar a subir hasta un dólar, y que luego ya todo lo que pueda llegar a ocurrir ya simplemente son especulaciones que no se tienen en cuenta. Y es que tan solo nos ha dado la opinión de lo que podría llegar a ocurrir en el caso de que en el momento que saquen quién ha ganado sea Donald Trump. Luego ya posteriormente ya podremos subir, pero ya será en base a los diferentes proyectos y utilidades que ya hemos llegado. A tener, ya que Grog en alguna que otra ocasión nos ha estado pronosticando incluso precios bastante elevados, en donde muchos holders que a día de hoy están aguantando el cripto estarían deseando que llegasen a ocurrir. Y ahora bien, me gustaría preguntaros a todos los que estáis por aquí: ¿creéis que de verdad, en el caso de que gane Donald Trump, las criptomonedas acabarán subiendo? O de cierta forma tendremos un efecto rebote en el que habrá miedo y demás, como la primera vez que llegó a ocurrir, y todo el mercado cripto acabará cayendo. Yo, en mi caso, soy de las personas que confían en que la criptomoneda puede acabar subiendo. Y que realmente podríamos pasar a estar en una situación algo mejor. Y sobre todo si es cierto el hecho de que cambiarían todas las legislaciones de la SEC, de a Gary Hensler y demás. Ojo a todo lo que se puede llegar a venir. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo, el cual os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado y ojalá podamos llegar a ver en un futuro cómo el criptoproyecto acaba teniendo un aumento de precio considerable. Y por cierto, ya por último, recordaros que aquí en el canal de Z Trading todos los días vais a tener nuevo contenido en donde como veis vamos a estar hablando de... Ripple, de Shiba Inu, de nuevas criptomonedas, de Cardano, de Luna y de una infinidad de criptoproyectos más. Y es que me gusta intentar traeros aquí dentro del canal de Zeta Trading alrededor de unos 3 a 5 vídeos todos y cada uno de los días, intentando expresaros y enseñar las últimas noticias, ya sea si hay quema, ya sea alguna asociación o alguna cosa por el estilo. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.